Bien, chicos, vamos a empezar. Hoy día, bonita mañana, 23 de marzo. Imagínense, rápido se ha ido el mes. Ayer era, ¿qué día? 22, ¿verdad? ¿Y ayer qué celebramos? Ayer celebramos el Día del Agua. Bueno, el agua, muy importante, ¿no? En todo, en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, ¿no? Nuestro cuerpo, la mayor parte es agua. Nuestro planeta, la mayor parte es agua. Necesitamos agua para todo, ¿no? Entonces, el agua es importante tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta su cuidado, su preservación, ¿no? Su importancia, ¿no? De allí que cada ser humano todos los días debe tomar agua. ¿Cuántos de litros de agua puede tomar todos los días aproximadamente, señor Romero? Uno o 2 litros. 2 litros, ¿no? 2 litros aproximadamente de agua, ¿no? Lo normal. Entonces hay que consumir agua bastante en estos tiempos muy difíciles, ¿no? Porque es lo único que nos va a poder de repente ayudar para todo este confinamiento que tenemos, ¿no? Para el estrés, para alguna enfermedad, para todo. Bien, entonces hemos hablado del agua, algo importante, y continuamos. Segundo año de secundaria. Antes de empezar a todo, vamos a agradecer al Ser Supremo, ¿ya? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Dios mío, bendícenos todo el día, protégenos de todo mal. Haz que en nuestros hogares reine la paz y nunca falte salud, trabajo y amor. Gracias, Señor, por todo, tus bendiciones, por todo lo que nos das. Gracias por toda esa oportunidad de vida que nos das. Te pediríamos, por favor, que ayudes a todos los enfermos que están en los hospitales padeciendo algún mal. Ayúdalos, por favor, a salir adelante. A nuestros amigos, a nuestros familiares y a los que no son también, Señor. Dales fortaleza, sabiduría y esperanza. Gracias por todo ello. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, hemos agradecido a Dios. Vamos a continuar. El tema de hoy es diseño vectorial. La semana pasada hemos visto lo que eran los vectores, ¿no? Hemos visto qué cosa es un vector, cómo se hace un vector. Una introducción a lo que son vectores. Hoy día vamos a empezar ya a construir vectores, ¿no? Nuestra primera clase de construcción de vectores. Y para ello voy a invitar, ¿no? Ahí está mi pizarrita, ¿no? Y luego pasamos al tema. Pero voy a invitarles a ustedes un pequeñito, ¿no? Video sobre la responsabilidad y puntualidad, ¿ya? Es importante que todos los días tengamos en cuenta este valor, ¿ya? Puntualidad. La puntualidad es la disciplina de cumplir con los compromisos contraídos, en el tiempo y las condiciones fijadas. Lo mismo estar a tiempo para una cita de trabajo, una reunión de amigos, una junta en la oficina, que entregar tareas, realizar pagos o terminar proyectos. Como toda disciplina, requiere de esfuerzo y muy especialmente de orden, pues este nos permite organizarnos de tal manera que cada punto se vaya cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Desgraciadamente, la impuntualidad se ha vuelto parte de nuestra cultura. Eso significa que valoramos muy poco el tiempo y las actividades de los demás. Incluso es muy común comprometernos con algún trabajo en determinado tiempo, sabiendo de antemano que no va a ser posible cumplirlo. Y vemos como algo normal que el pago no salga el día estipulado, que el evento empiece una hora después y que esperemos un buen rato antes de que nos atiendan. Y en vez de buscar medidas que cambien nuestra actitud para retomar este valor, hemos creado la nueva cultura de la prórroga. Esto lo único que ocasiona es más desorden e inconformidad en quienes sí son puntuales. Y en vez de dar incentivos a estos,
lo hacemos con quienes no lo son, consiguiendo con esto que quien es impuntual lo haga de manera frecuente y quien no, pues lo empiece a hacer. La puntualidad no puede, como es muy común que suceda, estar supeditada a mis intereses. Tan puntual tengo que ser en entregar mi tarea como en llegar al estadio para ver un partido. Tampoco tiene que ver la relación que tengamos con la gente. No podemos ser puntuales con quien no conocemos y ser impuntuales con nuestros amigos por una situación de confianza. En una época en la que mucho dependemos de otros para diversos procesos de producción, la impuntualidad de uno puede desencadenar una serie de contratiempos causados por pérdidas de energía, de recursos y por lo tanto de economía. A veces la puntualidad, en vez de ser vista como una virtud, la vemos como una exageración y pareciera que aquel que es puntual vive fuera de las reglas y es tachado de intolerante. Debemos entender que toda persona es merecedora de nuestro respeto, sin importar su edad, su condición social o su jerarquía. La puntualidad es una condición básica de respeto y un signo de buena educación. Muy bien, un bonito video para reflexionar, ¿no? Hay un famoso señor que era presidente del Perú y es famoso del dicho Hora Cabana. Judy Flores, ¿quién fue eso? Hora Cabana. A él le citaban las 8, llegaba a las 9. Se citaba a las periodistas a las 10. Tenía que inaugurar algo y se aparecía a las 12. ¿Quién? Toledo, ¿no? El famoso autor de La Hora Cabana, ¿no? Imagínate que ahora, después de eso, los valores de la puntualidad se han deshecho. Si el presidente era así, imagínate un profesor, un catedrático, un jefe, todo el mundo llegaba tarde y era normal, ¿no? Ah, sí, llegaste, al fin llegaste, menos mal, pero media hora después, ¿no? Pero cuando llegabas puntual, ¿qué pasaba? Te veían raro, ¿no? Mire ese, su sobón, ¿no? Seguro que algo va a recibir. Mira, llegó puntual, ¿no? ¿Quién no es ese sobón, no? Llegando temprano. Le citaban a una fiesta, las 3 de la tarde iba a empezar la fiesta, o las 4. Se aparecía a las 4, ¿no? O 5 para las 4 antes. Y le estaban mirando raro, ¿no? A esa 5 para las 4 recién estaban barriendo el local para que empiece la fiesta 4:30. Pero ¿para qué citas a las 4 si va a empezar la fiesta 4:30? Y la persona puntual ha llegado 5 para las 4 y todavía recién están limpiando el local, están barriendo, limpiando las sillas, incomodando al invitado, ¿no? Entonces, la impuntualidad se ha hecho prácticamente famoso, ¿no? Se ha hecho común. El puntual se ha hecho medio raro, ¿no? Un bicho raro, el que llega puntual, ¿no? Y todo lo contrario debería ser, ¿no? Deberíamos llegar puntualmente a las clases, a las fiestas, al cine, al hacer deporte, a todo. No solo cuando nos conviene, ¿no? A todo. Bien, chicos, para reflexionar, ¿ya? Vamos a continuar. Bien, hemos dicho sobre la puntualidad. Vamos a empezar con esta gráfica que está en la pantalla. A ver, ¿qué observas en el fondo, señor Chomba? Ahí está una imagen, ¿no? Una imagen de vector. ¿Perdón? Una imagen hecha de vectores. Claro, sí, una imagen. Pero olvídate de los vectores. Es una imagen, ¿no? Dos imágenes prácticamente, dos imágenes. A ver, señorita, Murillo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? No son iguales. Tienen la misma forma, pero no están igual. Una está más borrosa. ¿Cuál? Una está más borrosa. Eso, ¿no? Claro, no te expresaste bien, pero
querías decir, una está más nítida que la otra, ¿cierto? Eso es, ¿no? Una se ve más nítido que el otro. Bien, muy bien. ¿Y qué color predomina la imagen, Murillo? ¿Qué color predomina la imagen? O sea, ¿qué color es la que usan más? El negro, ¿cierto? El negro, ¿sí? Está el negro. Bien, Murillo. A ver. Guainillo, ¿por qué el otro tendrá mejor nitidez que el de la derecha? ¿Por qué tendrá mejor nitidez que el de la izquierda? ¿Por qué será? No usa vector. Uno está pixeleado y el otro no. ¿Perdón? Uno está pixeleado y otro no. Ah, más o menos, ¿no? Por lo que ya sabes, ¿no? Por lo que has estado en la clase. Claro, uno de ellos está distorsionado y el otro no está más claro, ¿no? Porque supongo que el otro está dibujado y el otro de repente es una réplica, ¿no? Puede ser eso, ¿no? De repente el otro es un dibujo y el otro es una foto. Puede ser eso también, ¿ya? Entonces, la diferencia entre los dos es abismal, ¿no? Mientras el uno está todo borroso y el otro está más nítido, ¿no? Obviamente que esas dos imágenes no son lo mismo, ¿no? Entonces, alguien ha tenido que trabajarlo, alguien ha tenido que meter la mano para mejorar esa imagen, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro tema de hoy. Y voy a aprender qué cosa hoy día, a diseñar y crear objeto vectorial. ¿Usando qué? El programa CorelDRAW, ¿no? Voy a compartir, ¿no? En una carpeta de CorelDRAW, ¿ya? Y lo voy a subir al Drive, mejor dicho, y lo voy a compartir y lo voy a mandar al grupo donde están ustedes. Y en ese grupo, ustedes van a darle link, ¿ya? Y les va a pedir mi autorización. Yo voy a autorizar siempre y cuando ustedes tengan una cuenta con Gmail, ¿ya? Y van a poder descargar a su computadora directamente toda la carpeta. Incluye un tutorial cómo se instala CorelDRAW. Está el procedimiento. Y ustedes descargan a su computadora el CorelDRAW y listo. Ya tienen CorelDRAW para trabajar. ¿Está claro? Ese va a ser mi contribución este año, ¿ya? A diferencia del año pasado, como que no ha habido eso, ese acuerdo, esa conexión, ¿no? Judy Flores, el CorelDRAW que tenemos no es pesado. Es un CorelDRAW 7, ¿ya? No es el CorelDRAW 2000, por si acaso. No los voy a asustar. Es el CorelDRAW 2017. Es X7. ¿Y por qué sigo insistiendo con esto? Porque ese CorelDRAW es más pequeño, es más ligero. Supongo que sí va a soportar. Si tienes una computadora Core 2 Duo, para arriba, sí soporta. Si tienes una i3, una i5, mejor, güey. ¿Ya? No hay problema. Entonces vamos a entrar al tema de hoy día. Ahí está, ese es el espacio de trabajo, ¿no? Ese espacio de trabajo donde se dice diseño gráfico, ese rectángulo, es el diseño, es el espacio de trabajo, perdón, donde se realiza toda la gráfica, todos los vectores que tú vas a diseñar. Es el espacio donde se hace, pues, el diseño gráfico, ¿no? Donde se dibuja, donde se edita, ¿no? Los gráficos vectoriales. Y como ustedes verán, la semana pasada hemos visto, ¿no? Lo que está fuera de ese rectángulo no puede imprimirse, ¿no? Es una ventana, ¿no? De trabajo, pero ya no se puede imprimir, solo que está dentro del rectángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se diseña, ¿ya? A ver, un diseño vectorial. ¿Qué cosa es un diseño vectorial? Un objeto, ¿no? Es crear un objeto. Y ese objeto, ¿cómo está hecho? A base de vectores, ¿no? Por ejemplo, ese dibujito de un rockero, ¿no? Argentino, ¿no? De Soda Stereo, ¿no?
está dibujado, ¿no? A base de vectores, ¿no? Y supongo que ese dibujito, cuando se amplía el tamaño, no se va a distorsionar, no se va a pixelear como han visto en el ejemplo anterior, ¿ya? Bien. ¿Qué más? La interfaz de CorelDRAW. Dice, vamos a empezar con la herramienta selección, ¿no? Esa herramienta, ¿no? Está en la parte superior, en la caja de herramientas, a la mano izquierda, y tiene una forma de flecha, ¿no? Selección y mano alzada. Son dos herramientas que vamos a usar hoy día. ¿Cuál más vamos a usar? La herramienta polígono, ¿no? En la herramienta polígono hay otras herramientas. Hay polígono, hay estrella compleja, espiral, papel gráfico, ¿no? Esas herramientas las vamos a utilizar hoy día, ¿eh? Son subherramientas de la herramienta polígono, ¿ya? Ahí está, ¿no? Esa es la herramienta polígono, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? Dentro del CorelDRAW también hay las herramientas interactivas, ¿no? Las herramientas interactivas son herramientas que te permiten hacer efectos, ¿ya? Por ejemplo, si tienes un objeto, le quieres dar sombra, herramienta interactiva. Si tienes un objeto y quieres darle, por ejemplo, un texto y quieres darle bordes, mejor borde, mejor acabado, herramienta interactiva. Si tienes dos objetos y quieres mezclarlos, unirlos, interactiva. Si tienes un texto o un objeto, quieres darle un efecto de 3D, herramienta interactiva. Le quieres hacer transparencia, un poco transparente, y herramienta interactiva. ¿Ve? Para todo te sale herramienta interactiva. ¿Y cuántos son? 8, ¿no? Mezcla, silueta, distorsión, sombra, envoltura, cuando quieres darle otra forma, otro efecto. Extrusión para 3D y transparencia, ¿ya? Procedimientos para agrupar un objeto, ¿no? Siempre vamos a querer agrupar un objeto, ¿ya? ¿Y lo hacemos cómo? Seleccionamos el objeto y presionamos Control G, ¿ya? Control G. O si no, clic derecho, agrupar. ¿Cómo lo desagrupamos? Igualito, seleccionamos el objeto, Control más U, ¿no? ¿Y cómo duplicamos, profesor? Seleccionamos el objeto, Control más D, ¿no? Pero hay otra forma también, profesor. Sí, hay otra forma. Y eso lo voy a enseñar directamente con el teclado, ¿no? Con el teclado del mouse, ¿no? Presionando una tecla y arrastrando, ¿ya? O de repente con una tecla, ¿no? Una tecla se llama más. Bien, ahí están las herramientas para poder agrupar, desagrupar y duplicar, ¿no? Un objeto. Dicho esto, nos vamos a la actividad de frente para ir al Corel, ¿ya? Entonces, en la actividad vamos a repasar lo que hemos hecho. A ver acá. Señor Guainillos, ¿cuál es la imagen vectorial? ¿Derecha, izquierda, el centro? ¿Cuál es? La tercera. La tercera. Bueno, acertada tu respuesta. A ver, Chomba, ¿será la única? La segunda también. La segunda también, ¿no es cierto? La segunda también. Te faltó, Murillo. Te faltó decir eso, profesor. Ahí hay dos. También la segunda, profesor. Ahí está, listos. Las dos son imágenes vectoriales. A ver, acá, Romero, dice procedimientos para agrupar un objeto. Selecciona el objeto. Eso, selecciona objeto. Y Control más G. Selecciona Control más G. Y ya, y presionamos Control más G.
más G. Muy bien. Solucionado este problemita. Ya está. Menciona las herramientas interactivas. Alguien que ha entrado primero a la... seguro que primerito ha entrado al... tempranito ha entrado al, a la plataforma. Ojalá que nadie sea nadie. Ha encontrado esta pregunta con error, ¿no? Entonces ya la subsané por si acaso. ¿Ya? Ahí estaba otra cosa, ¿no? Pero ahí lo que se pedía era las herramientas interactivas. A ver, las herramientas interactivas, por favor, este Murillo, ¿cuáles son? No importa en forma desordenada. Rápido, pues, Murillo. Primero, mezcla. Ya, listo. Ya te ayudé uno. Díctame el otro, el segundo. El que sirve para hacer este los bordes. A ver, ayuda Flor, este, Flores Castro. Judy. El de los bordes, ¿cómo se llama? No, pues silueta, silueta. Muy bien, Judy, gracias. Ya, ¿qué más sigue? Romero. Distorsión. 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 Con distorsión hay un montón de cosas que se puede hacer. Luego viene el que sirve para darle menos color. Extrusión. Transparencia, ¿no? Transparencia, ¿no? El que le hace casi descolorido, ¿no? Sin color, este, transparente. En algunos casos vamos a necesitar transparencia, ¿no? El que le da 3D. Extrusión, ¿no? Extrusión. Extrusión. Y el último, el que une dos objetos. No, perdón. Nos falta envoltura, ¿no? El que hace efecto. Listos. Para irnos al core. Listos, ya está. A ver, ¿verdad, verdura o falso? ¿Verdad o falso? A ver, la herramienta selección tiene forma de flecha. Romero. La herramienta de selección tiene forma de flecha. Verdadero. Verdura, profesor. Ya, muy bien. Verdura. Es verdura. Ya, listos. La estrella es una subherramienta de la herramienta polígonos. Guainillo. ¿Verdad o falso? Falso. ¿Verdad? Está dentro de herramienta polígono está la estrella, ¿no? Hay dos. Estrella y estrella compleja, ¿no es cierto? Hay dos. Ahí está. La pregunta siguiente. ¿La estrella compleja es lo mismo que la estrella, la herramienta estrella? Murillo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿esa pregunta será falso o verdadera? Falso. Falso, profesor. No es verdura, es fruta. Muy bien. Espiral está, ¿no? Está dentro de la herramienta polígono. ¿Verdadero o falso, Romero? Espiral. ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Está dentro de la herramienta polígono. Listos. Ya está nuestra práctica, ¿no? Nuestra actividad desarrollada. Una práctica sencilla, ¿no? Como para que quede en la clase de hoy día. Bien. Así tendrías que subirlo a la plataforma, ¿ya? Vamos a dejar de compartir para entrar a lo que nos interesa, ¿no? A la práctica, ¿ya? A mí me gusta la práctica, profesor. Ya deje de hablar ya mucho habla, ya. Ahí está. Ahí está la Corel. Ya ingresé al Corel, me va a salir así, ¿no? Esta es la pantalla, la ventana del Corel. Al lado izquierdo está la caja de herramientas, ¿no? Acá están las herramientas. Ahí está la selección, ¿ve? Ahí está la flecha. Voy a ponerle mi lupa, ¿ya? Para que se vea más grande. A ver, voy a aumentar la visión. Ahí está. Esta es la herramienta selección, ¿ya? Y debajo están las herramientas forma, ¿no? Zoom.
ahí está la herramienta para hacer vectores, ¿no? Esta es la herramienta Pacer, ¿no? Pluma. Y por acá están las herramientas que les dije, ¿no? Ahí están las herramientas interactivas, ¿no? Mezcla, ¿no? Ahí está, ¿ve? Sombra, silueta, mezcla, distorsión, envoltura, extrusión. Y por acá arriba están las herramientas, ¿no? Polígono, ¿eh? Polígono, estrella, ¿no? Compleja, papel, espiral, ¿no? ¿Está claro? Bien. Voy a poner un poquito menos tamaño. Ya está. Voy a cerrar esto. Bien. Empezamos entonces. Voy a crear un objeto, ¿ya? Mira. A partir de esta herramienta que se llama mano alzada, dentro hay una herramienta llamada Bezier, ¿no? Ahí está Bezier. Con esta herramienta empiezo con el mouse, ¿ve? Le doy clic, 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 voy dibujando, ¿ve? Y si me quedo aquí, quiero darle un color, no voy a poder, porque este objeto está abierto. Entonces tengo que cerrar, ¿ve? Cierro acá y acá elijo un color. Ahí está. Selecciono con la herramienta selección. Ahí está. Con la herramienta selección. ¿Ve? Seleccioné. Y le doy menos tamaño. ¿Ve? Lo voy a subir. Ya está. Otra herramienta, profesor. Ya, ahí está. Bezier, ¿no? Profesor, ¿puedo hacerlo con pluma? También con pluma. ¿Ve? Como les dije. ¿Ve? Clic arriba. Arriba. Abajo. Y cierro. Color. Ahí está. Selección. Y lo voy a bajar de tamaño. Profesor, usted ha dicho, pero ¿puedo copiar esto? Sí. Selecciono. ¿No? Le doy control más D, ¿no? Control más D. Y me sale esto, ¿no? Le digo aceptar. Y ya está. Dupliqué, ¿no? Lo copié. Ahora, usted me ha dicho que también puedo crear otra forma de copia. Selecciono la imagen, o sea, el objeto, perdón. Ahí está, con selección. Y presiono la tecla más, que está al lado derecho del teclado, donde están los números, más, encima está menos y debajo está enter. Le doy más y lo retiro, ¿no? Ahí está. Con tecla más también puedo duplicar, más rápido, ¿ya? Y también hay otra combinación con control, ¿ya? Luego lo voy a enseñar eso, ¿ya? Ahora, ¿yo puedo agrupar todo esto, profesor? Sí, selecciono todo esto. Ahí está, seleccioné con herramienta selección primero. Si estás con cualquier herramienta, por ejemplo, con texto, pues no puedo hacer esto. Entonces, selección y automáticamente ya cambié, ¿no? Y todo esto lo voy a agrupar con control más G. Control más G. ¿No? Ya lo agrupé, ¿ya ve? Ya no puedo separar, ¿no? Todo está agrupado. ¿Y cómo lo desagrupo, profesor? Ya, selecciona todo. Control más U. Control más U. Ahora sí puedo mover uno por uno, ¿ve? Entonces, en alguna forma, en alguna razón, en algún momento vas a querer agruparlo ya de una vez. Ya terminé y ahora sí lo agrupo, pues, ¿no? Selecciono todo. Control más G. Ya lo agrupé, ¿no? Ahí está. En la parte inferior, jóvenes, existe el área de navegación. Ahí está, ¿no? Donde dice página 1. Acá donde dice más, voy a poner mi lupa para que vean, porque algunos de ustedes no ven. Ahí está. Acá está, ¿ve? Página 1, le dice. Acá, le voy a poner más y salió página 2. Le pongo más, salió página 3. Le pongo más, página 4, ¿ve? Va insertando más páginas, ¿ven? Por ejemplo, en algún momento yo voy a querer hacer un almanaque. ¿Un almanaque de cuántas hojas más o menos tendría que ser? De 12 para cada mes, ¿no? Entonces, en una hoja voy a hacer enero. Le doy doble clic acá y le pongo nombre acá. O si no le doy clic derecho, cambiar el nombre. ¿Ya? Acá le podemos cambiar nombre. ¿Ya? Acá le ponemos enero. Enero. Ya cambió. Clic derecho, cambiar nombre. ¿No? Febrero.
Y así le voy dando el nombre a cada mes, ¿no? Ya está, ¿ve? En enero haré enero, febrero, marzo, y así voy diseñando en cada página un mes. Y así en todo este archivo tendría todo el almanaque, ¿no? Para no complicarme y tenerlo pues en un archivo enero, en otro archivo febrero, lo cual sería un poco complicado, ¿no? En un solo archivo tengo los 12, imagínate, más fácil, ¿no? Y en cada hoja, ¿no? Más ordenado. Bien, ¿qué más tendría que hacer hoy día, profesor? Ya, ¿qué más? Mira, en esas herramientas hay una herramienta que se llama herramienta interactiva, ¿ve? Por ejemplo, sombra, silueta, mezcla, distorsión, envoltura. Por ejemplo, cuando quiero sombra, ya tengo un objeto, le puse un color y quiero ponerle una sombra, ya. Voy a objetos, ¿no? Interactivos, perdón, herramienta interactiva, le pongo sombra, ¿no? Mira, me sale esto, ¿no? Hacia abajo, estiro suavemente hacia abajo, mira, esa proyección hacia abajo va a crearme una sombra, ¿ve? Ahí está con su sombra. Profesor, ¿la sombra puede ser para cualquier lado? Sí, puedo girar para el otro lado también, ¿ve? Para el otro lado. O para atrás, ¿no? O para la izquierda, ¿no? Entonces yo dirijo para el lugar que quiero la sombra. ¿Ya? Eso sería para la sombra. Por ejemplo, si yo quisiera, profesor, escribir, ¿no? La palabra Romero, ¿no? Y yo esta palabra lo voy a aumentar un poco, ¿ya? Le pongo un texto, no más o menos agradable, por cierto, ¿no? Un texto, ay, esta barra que no me deja trabajar, pero lo voy a mover, ¿ya? Hay una barra, jóvenes, del Zoom que perjudica el trabajo, fastidia, ¿no? Bien, entonces Romero, le voy a cambiar el texto, un poquito más grueso. Le voy a poner más o menos algo así, ¿ya? Ahí está. Le voy a poner un color. Pero fíjense, jóvenes, mira, Romero no tiene bordes, ¿ve? Está sin borde. Entonces voy a poner borde con la herramienta interactiva, ¿no? Silueta. Ahí está. Me activó silueta, ¿no? Y le voy a decir que la instrucción sea hacia afuera, ¿no? Exterior. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ya le puse un borde, ¿no? Y acá controlo qué dimensión quiero. Menos delgado, más grueso, ¿no? Y le puedo decir todavía más capas, de 2 capas, ¿no? De 3 capas, ¿eh? Voy dándole el número de capas acá arriba. De eso se trata la herramienta silueta. ¿Está claro? ¿Qué más? Todavía tengo unos minutos, ya. Por ejemplo, quiero hacerle un efecto 3D, ¿no? A Romero. Entonces, busco la herramienta interactiva, busco extrusión, ¿no? Y lo voy a jalar hacia abajo. Mira, 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 mira. Bueno, como le puse silueta, no me permite hacer eso, ¿no? Entonces, voy a crear otro, ¿ya? Voy a crear otro. Segundo grado. Le voy a cambiar el texto. Ya. Ahí está. Le voy a poner un color. ¿Listos? Y acá voy a crearle efecto extrusión. Esta extrusión, ¿bien? Ahora sí, jalo hacia abajo, despacio. Y ahí está, ¿bien? Ahora, para que se note bien, le voy a dar borde, ¿eh? Borde le voy a dar con clic derecho, borde, acá también se puede dar color negro, ¿eh? Ahí está, segundo, con efecto 3D. Y siquiera arriba le puedo dar color, ¿no? Color, ¿no? Color, por ejemplo, celeste con un fondo, algo así, ¿no? Con combinación más o menos, ahí más o menos, ¿no? ¿Ya? Y con plano de amarillo también puede ser, ¿ven? Ahí está, segundo. Y acá lo puedo, ¿no? Girar, ¿no? Puedo hacer eso. Eso es con respecto a extrusión. ¿Cuál nos faltaría? Nos faltaría algunas herramientas de acá que ustedes lo van a practicar en casa, ¿ya? Bueno, se me acabó el tiempo. Como decía, voy a compartir la,
la carpeta, ya, CorelDRAW, voy a ponerle en el grupo, y ustedes a ver si intenten instalarlo a su PC, ya, para que puedan trabajar. Listo, chicos, nos vemos, cuídense mucho, pórtense bien, lávense la mano con abundante jabón. Nos vemos, profe. Y bueno, hasta la vista.